Good evening. Good evening. How are you Oh, today? my goodness. I find in you. Oh, good. Hoy madrugué porque nos dijeron que madrugara. Ahí el asesor Luis. Sí, así vi que puso un mensaje. Es que a algunos así como que les ha costado, yo sé. Pero, ¿qué les puedo decir? Es lo que hay. Cosas de vida de adultos. Ya no Cabal. quedamos. Así como dice Carlito, ya no quiero ser adulta. Ana Regrésenme Cristina. a mis 5 años, por favor. Sí. Y óigame bien, yo quiero de los 5 para abajo porque era donde uno solo comía, dormía y molestaba. No pensaba ni en Cabal. escuela. Good evening. Good evening. How are you today? I'm As everybody, I think so. tired, teacher. I think so that today is Friday and everybody knows, and you know that. I mean, we are still like, with anyway, we have to. Vengo llegando de a la salida del colegio. Hoy llevé a mi hija porque le pasó algo en la rodilla, no sé qué. Ay, no. Así que la llevé ahí al doctor. Le tomaron radiografía y Pero no es nada grave. como es que se le había salido un poquito de ligamento. Ay, no. Qué delicado. Pero ahí estamos. Sí, toca a veces con los hijos. Como dice Ivette, vida de adultos. Y uno cuando estaba a esa edad deseando crecer. Sí, solo pensaba en jugar. Okay, ¿Quién so nos mintió tan cruel que crecer era genial? ¿Quién nos yeah, mintió? but no, it's not too genial as we think about. Okay, good evening, everybody. Welcome to PNIT English for Work Program, given by Regal International and sponsored by INSAFOR. Okay. Today we are going to make a review and remember that today we have to finish until homework number 15. Okay. I was with the camera out, but good evening. I'm here. Don't believe that I'm with the pillow behind me. Will be good. I don't have the pillow. Okay. Okay, good. So let's gonna start to make the review. So sorry, let me see. Let me see. Adi, good evening. Good evening. Sorry. Good evening. The host has another meeting in progress. Oh my God, who is the host? Mis alumnos no pueden entrar, pero yo creo que estoy en mi sesión. Bien. Esto, we have like this. We have this. Wait, so. Good. We are there. We are the world. Okay. As always, as you know, we have to start with a review of the class. Okay. The last class, the nice class that we had yesterday, the prepositions of time. Okay. That everybody loves. I don't know why everybody loves prepositions of time. I don't know why. Just wait. What's up? No. Let me see. Yeah. I see. It's there. It's KOE. No, anyway. Es que hoy el ancho de banda ya no es mucho, niños. Así es que hay que estar cerrando todas las ventanas. Bien.
Vamos a lo que corresponde. Welcome to everybody. Okay. And we are here with vocabulary practice of today. And course is English for Work Program, basic module number one. Mr. Carlos Alexander Najarro, it's me. January 2023. That's the year. And what do we have to do? The review of the last class, okay? Prepositions of time, okay? This is prepositions of time. And you have there in the morning, in the afternoon, in the summer, in 1980s, in 90s, in 7th century, in the Easter holiday, on Monday and Saturday, on January 3rd, on 1st October 2013, on Christmas Day, on my birthday, on Tuesday evening, at night, at 8 o'clock, at 6 p.m., at night, at noon, at midnight, at Easter, at Christmas. Ahora vamos a ir leyéndolos todos ustedes otra vez, ya todos están aquí. Veamos, Ana, el primero in. ¿Cómo me dijo? Perdón. Perdón, Cristina. Ah, pues sí, soy yo. Ah, vaya pues. In the morning. Okay, Adi. In the afternoon. In the afternoon. Okay. Brenda y Beth. Hi, teacher. In the summer. In the summer. Yeah. Yeah, Marcela Rosales. In 1980. 1980, good. Rosina. In the 19. 19s. Nineteens. Uh-huh, nineteens. Nineteens. In the nineteens. Quiero ver, no. Si yo ver, no. Recuerdo ver. Susana, welcome again, Susana. Thank you, teacher. Good evening. In the 17th century. Century, in the 17th century. Exactly. René William Torres. Sí, René William Torres. Good evening, teacher. Good evening. Good evening, house. In the Easter holiday. In the Easter holiday, good. Doris Alejandra. On Monday. Good. It's, no, it's a man, no. Veamos. Inmer, ¿puede Inmer? ¿O no? Hola, mi amor. Graciela Saray Ramos. Good evening, teacher. Good evening. On Saturday. Good. Y de ahí no tengo más. Igual así. Sana, yeah. Okay, I will read the others again. On June 3rd, on 1st October 2013, on Christmas Day, on my birthday, on Tuesday evening, at 9 a.m., at 8 o'clock, at 6 p.m., at night, at noon, or at midday, at Easter, and at Christmas. Esos son otros ejemplos, así es lo de ayer, de prepositions of time. Ok, acá. Dejo de compartir. Y pasaré lista. Cerraré la cámara.
Y vamos. Niños, today is Friday and everybody knows. Be happy, please. Don't see anybody happy. Abby, Beatriz, Reyes, Granados. Present. Ana Cristina Hernández Serrano. Present, teacher. Brenda Ivette Moreno. Present, teacher. Good. Claudia Claribel Mengíbar. Claudia Marcela Rosales Orantes. Present, teacher. Cristian Alejandro Ordóñez. Ok, está bien, Carmen. Cristian. What about Doris Alejandra Bolaños? Present. Francisco Javier Erazo. Ah, ya está ahí Francisco, quizás no le escuché. Pero bueno. Graciela Saraí Ramírez Cepeda. Present. Inmer Argueta Ramos. Present, present. Isamar Andrea Cárcamo. Yes. Chica Otilia Torres. José Alexander López Pérez. Carla Yanet González Cruz. Present. Good. Ah, ya para Jessica. Aquí Jessica Otilia Torres. Good night. Good evening. Good night. Don't worry. Good evening. Present. Jessica. Yeah. Present. Okay. Todavía estoy. Todavía está así reconectando. No, don't worry, Jessica. Don't worry. Marisa Elizabeth Martínez, dígame. Mi present, por si ya me pasó. Ok, ya me extrañaba, Ordóñez. Don't worry. Good. Patrick Beatriz Quintanilla de Bautista. René William Torres. Present, teacher. Good. Rosina Elizabeth Reyes Tobar. Rosina Elizabeth Reyes Tobar. ¿Dónde está? Ah, sí. Ah. Rosina Elizabeth Reyes Tobar. Usted. Present, teacher. Excuse me. Don't worry. Susana Carolina Rosales. Present, teacher. Y Wilfredo René Mendoza Otero. Present, teacher. Good. Casa llena. Bueno. Teacher. Dígame. Yo le escribí a Luis que a mí como que en la segunda se me va, pero me dijeron de que es como problema del Zoom con la cámara, entonces empiezo bien y después como que afecta el Zoom a la cámara, o no sé, o viceversa. Entonces yo le dije de que, porque él nos escribió que teníamos que estar activos con cámara todas las 2 horas, pero yo le, y no me contestó. Le dije que yo estoy teniendo problemas, pero no me contestó, así que porfa. Vaya, pero así igual, entonces, bueno, no sé, ¿verdad? Quizás, no sé, acá él dice en el mensaje que a veces no es lo apropiado quizás, pero para dejar, digamos, constancia, a veces él dice puede hacerlo en el grupo. De hecho dice, analice, dice, asegure que tanto los mismos. Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda,
No duden en comunicarse con su super. No, no, no. Esto no es. Es para usted. Es mío. Sí. Así, oh, ups. Ese es para mí. So sorry. Oh my sí. God. Siempre sí, para ver si están prestando atención, niños. La frase típica de los nada maestros. Que... Quería ver si estaban atentos. Ok, dice su teacher, nuestro equipo técnico estará atento de brindarles soporte en caso de lo que lo requieran. Pueden escribir a este chat grupal o en chat privado a este número. No sé, o sea, es decir, quizás yo le escribí a veces... a él. Ajá, yo entiendo. Lo que digo a veces no es quizás lo adecuado, pero también lo puede hacer en el grupo para que de alguna forma, digamos, quede más constancia, por así decirlo, delante usted de... Usted sepa. Ajá. Sí. Pero se voy a desconectar mi cámara también, que mi internet está más inestable. Ok, Cristiano, tomar en cuenta. No, es el Zoom. Es el de Zoom, verdad. El que afecta con la cámara. Es lo que a mí me está pasando. Sí, es que fíjese que hoy Zoom consume bastante. Sí, es entonces el Zoom yo, que afecta a la cámara. Ustedes me ven a veces que desconecto, me vuelvo a conectar, y no es que me duerma, sino que estoy ahí para mejorar el ancho de banda. Pero sí, niños, si alguien tiene algún detalle, pues sí, a veces también, Rosina, no sé, igual, ¿verdad? Los equipos, la memoria, hoy todo eso afecta. No, sí, le cambié memoria, me lo revisó el técnico y me dijo, no, es que es el Zoom que está fallando, o sea, eso es lo que se dice, como que absorbe y afecta a la cámara. Porque le cambié memoria, o sea, le he hecho de todo y... Pero es el Zoom que está afectando a la cámara, porque al principio todo bien y después es que viene el problema. Se lo escribí un cuarto para las cuatro y me puso el mensaje que ponen, que en una hora será contestado y hasta la fecha no contestó. Bueno, pero le va a contestar. Igual ellos revisan la... No, es que también le diré. Revisan las grabaciones y en algún momento... Me escuchan. Ajá. Igual a veces hay gente, digamos, de INSAFOR o de inglés corporativo. De hecho, hoy que iniciamos, aquí estaba... No me recuerdo quién estaba, pero aquí estaba alguien con nosotros. Paola. Paola estaba, Paola Iglesias, gracias, exacto. Entonces, para que sepan que así como a ustedes, a mí me están monitoreando y... Pero igual, claro. ¿Verdad? A veces yo lo que hoy hago es a veces enciendo la cámara, la apago, la enciendo para que no consuma tanto el ancho de banda. Bueno. Exacto. Vamos entonces, estábamos con... Ya di un repaso de lo que más o menos habíamos estudiado. Quiero ver. Compartir. Y luego estamos con los temas que hemos visto en esta unidad. ¿Cuáles han sido los temas de la unidad? De esta unidad 3, WH questions, what time questions, and prepositions of time. Eso ha sido. Esos han sido los temas principales. Y el primero, obviamente, era question o info question o WH question. Entonces, acá está el repaso. These are the question words. This is the meaning. Niño, por favor, ahorita quizás para eliminar un poco el sonido ambiente. Mantengamos un poco el audio out. Silencienos a todos. No, ya, ahorita ya lo hice, Rosina, gracias. Decía entonces, estos son los WH questions. Ya hoy no dice este teacher, ¿y eso qué significa? Ya hoy ya sé qué significa todo eso, dice. Acá están los meanings y aquí están los ejemplos que pusimos
para entenderlos. I mean, because you need to understand, these are the question words, this is the meaning, and here we have the examples. As by example, who's that man? That's Peter. Where do you live? I live in London. Where are you here? Why are you here? Because I need you. When do you study at night? What do you eat for breakfast cereals? What time do you finish at work? How are you? And how old is your sister? Those are the question words. I mean, maybe the principles, okay, are the most important, because remember that is also how many, between, among others, okay? And after questions with what time, we say that what time, and we say that what time is the most, maybe the most common word used, I mean, or the most common WH word, because with this one you ask for the time. You ask with the time, and after remember the structure. What time first? After that, after the subject, and at the end the verb. Again, what time? Auxiliary. Sorry. Subject and verb. This is the structure of this sentence, okay? Apagaré cámara, niños, otra vez. Okay, entonces, ahí está. Y de último, no es más, el tema que estábamos viendo ayer, que era, prepositions of time, okay? And we have on, in, and at. It's on, it's for days, we say for month, if the month has the data, for day, month, and data, but together. And for the day and a period of time during the day. It's on. In is just for month, for years, for seasons, and for period of time. And at is just for time in this case. Okay? A specific time. Esos han sido los temas de esta semana, chicos. No sé si tienen alguna pregunta. Do you have any question? Francisco, qué milagro verlo por ahí acostado. Ya, sí, verdad. Siempre lo veo entre tecleando, luego manejando, luego se va a sentar y empieza con lo que me contó. O sea, what miracle, my God. It's a miracle to see you like that. Good, Francisco. You deserve a rest, okay? It's a deserved. Es un merecido descanso. That's deserved. Exactly. Don't worry. Deserved. So es merecer. He deserves a rest. ¿Cómo se dice descansar? Rest. Y ya cuando se van, ya le digo que es, pues, descansa tranquilo, ¿verdad? Okay. Esos han sido los temas. ¿Tienen alguna pregunta, niños? ¿Alguna pregunta? No. Bueno, empecemos entonces. Háganse entre ustedes preguntas con what time. Traten de usar in, on, at, por ejemplo, cuando hablen. Número uno. Y luego vamos ya a las páginas, vamos a ver algunas worksheets, ¿ok? Entonces, trate y por favor, voy a decir algo. No use las más sencillas, entre más se complique la vida acá, mejor para usted. Pero le digo a veces, algunas como que voy a decir algo y perdónenme, pero a veces lo hacemos como lo más fácil, solo por salir del compromiso. No se trata de eso, se trata de aprender. De que por aquí usted se complique la vida para aprender,
para que lo hagamos bien. ¿Queda claro? Yes. Yes, teacher. Vaya, entonces teacher. Vamos a ver. Ana Cristina le puede preguntar a sea Maritza Elizabeth Martínez. Sorry, teacher. Any questions? Any question? Okay. Trate de usar una WH word o what time question y que trate de incluir, ya sea que usted lo incluya alone o que ella lo incluya en sus respuestas, ¿ok? Okay. A Doris me dijo, ¿verdad? No, a Maritza. Ah, Maritza. Okay. Maritza, why are you so happy? Mm-hmm. Maritza. I am happy. Recuérdense que cuando me preguntan con why, yo respondo con because, ¿verdad? Y doy una razón. Sí. Because I am class de English. I am class in English class. English class. Más o menos así se pronuncia. No se pronuncia because, sino que because, más o menos, ¿ok? Because. 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 Okay. Teacher. How was this week at work? Good. Solo que ahí está usando ya en pasado la estructura. Pero sí, o sea, así va la pregunta. ¿Cómo estuvo esta semana en tu trabajo? Pero está usando pasado, de ahí ya tendríamos que contestarle en pasado. Entonces sería, how? No se puede, digamos, preguntar eso, ya, maybe algo así como, algo tal vez así como, ¿cómo te fue? ¿Cómo te? Y lo que pasa es que sería, ¿cómo te va en tu trabajo? How do you do at work? Así sería, como, ¿cómo te va en tu trabajo? How do you do at work? Así sería. Okay. Teacher. Dígame. Y como preguntó, ¿por qué eres feliz? ¿Se puede contestar I'm alive? Así es. ¿Ama? I'm alive. Porque estoy con vida. I'm alive. Because I'm alive. I'm alive. Alive. I'm alive. Ah, okay. Ajá, que sería. I'm alive. Okay. Because it's Friday. I'm alive. Ah, el primer día. Because it's Friday, you know. Friday. Because it's Friday, you forget that today is Friday. Yes. Tomorrow, no. You know, at least tomorrow you aren't gonna see the teacher. I'm gonna have the class of English. At least tomorrow. If you can sleep at night at least, or less, I don't know. But you can sleep at night maybe, or maybe 9:30, but you aren't going to have classes of English. It means that you are going to have more time to rest, to take a nap. Okay, that's why. Let's gonna see Maritza, say, Jessica, todavía está en el trabajo, le pueden preguntar o no. Hágame con el rostro y me dice si sí o no. Ah, ok. Nah, no le entendí cómo queda el chavo. Sí, no. Sí, después de Jessica, no. Sí. Ah, vaya. Sí, Maritza. Sí. Maritza, entonces pregúntele a Jessica. Jessica.
What is your hobby? What is your hobby? Or what is your favorite hobby? ¿Y cómo se diría? No tengo por el momento, no me queda tiempo. I don't have time. I don't know, have time. I don't have time to have a hobby. Really. El hobby de Jessica dice que es trabajar. I don't have time to have a hobby. No tengo tiempo. Exactly. I don't have time to have a hobby. I don't have time to have a hobby. No tengo tiempo de tener un pasatiempo, valga la redundancia. Okay. Yes. Jessica, tu Susana. Le toca preguntarle a usted, Jessica, a Susana. ¿Cómo sería? What do you on Monday? What do you do? What do you do? On Monday. Ajá, okay. Susana. I work on Monday. As everybody, como todos, va, como todos pertenecientes a la clase trabajadora. ¿Qué hace los lunes? Trabajar. ¿Y los martes? Trabajar. En Tuesday and Thursday. Uh-huh. Come on, every single day, yeah, work. Every day. At least not Sunday. Well, I don't know if not some Sunday, of you work it's... on Sunday. Uh-huh. And me, Saturday and Sunday. So you Saturday. No, si sé que algunos quizás trabajan turnos los domingos. So sorry for you. Okay, good. Susana, tu Alejandro Ordóñez. Alejandro, what do you do on weekend? Excellent. I was preparing my design for another country. On Monday, and also on Friday. I prepare, Christian. No, I am. I prepare. Uh-huh, I'm prepared. No, todavía le pone el am. I prepared, sin am. Ah, sí, perdón. I prepare. Well. Okay, Christian, to Wilfredo. Wilfredo, do you have a best friend? Yes, I do. Excellent, Wilfredo. When does his birthday? When is, en my, este caso? My birthday. When is, en ese caso. Exacto. When is his or her birthday? Ahí tiene que hacer aclaración porque no sabe si es her o es his. Ah, cierto. Otra vez, entonces. My birthday. No. Otra vez, Christian. Ah. When is, well, is he or she? Your best friend. Is he? Ah, okay. Okay. When is his birthday? Don't know. You don't know, but it's your best friend. Come on. My best friend. No sé cuántos años tiene, la verdad. Sí, es que los varones no nos preocupamos por el cumpleaños de nuestro mejor amigo. Los hombres, no creo. Eso casi solo se da entre las señoritas. Dice, que no se recuerde la mejor amiga del cumpleaños. We don't know what happened. Yo soy una de esas. ¿De qué? Pero está el... Que se me... No me puedo los nombres, pero está el Facebook. Hoy Facebook. A mí también Facebook. Se me olvidan y no importa el si Facebook, es mejor amiga. Exacto. Pero hoy Facebook le salva la vida, ¿verdad? Y usted... Feliz cumpleaños. Yo tengo un amigo que nació en la partida de nacimiento como en diciembre, pero en realidad nació como en agosto. Mi papi no sé en qué fecha cumple, porque tiene una fecha y después dice que es nacieron otra. En una y los asentaron en otra, pero exacto. De eso hay bastantes. Uh-huh. A mi hermano lo asentaron en la misma fecha, pero un año después.
Eso está peor. Es que allá por los 80 cobraban multa. Entonces la gente para salvarse la multa mejor decía que había... A mi mamá y todavía, tío, todavía los asentaron como gemelos y mi tío es 2 años mayor que ella. Híjole. Está buena. No, lo que pasa es, ya no es que ya no cobren multa, lo que pasa es que ya no nos dejan salir del hospital, Rosina. Ah, sí, tiene que asentarlos porque... por ley. Es que ahí está la alcaldía, ahí está, ajá, la alcaldía. Ahí está el distrito. Bueno, porque estaban a cobrar multa por las puntas, ajá, de agua. Y antes lo hacían. Sabían que van a cobrar multa por las puntas de agua, acuífera y hasta por los pozos. Sí, algo, de, uh-huh, algo más o menos de eso. Uh-huh. Wilfredo, pregúntele a Claudia Marcela. Ok, Claudia Marcela, were you born in January 1990? So, está bien. Solo que, ¿qué le preguntó? Dicen los demás. Where were you born? Were you born in January? Ajá. 1990. Were you born? Ajá. ¿Y? In January? Well, 1990. You 1990. Were on Monday. Ya le puso la edad de usted a la Claudia. ¿Ah? Where are you? No, yo no nací en enero. Gracias, mi amor. I'm born in... I was born. Esa se contesta. I was born. I was born in March 21st. I was born in March, she says. I was born. Yes, born. No, born, sorry, me confundí en la segunda. Es born. Nacer. Ah. La forma de decir nacer es I was born. Corrijo, esta no es eliminar. Es I was born. I was born. Y ahí dice la fecha. I was born. Así se pone, I was born. Yo nací en, I was born in. Ok, Claudia, Marcela, tú, Adi, Beatriz. Ok, Adi, how often do you go to the beach? How often do you go to the beach, Adi? I often to the beach and... ¿Cómo se dice? Una vez al año. En todo caso es I go to the beach. Ah, no. Dos veces al año. I go to the beach. Ya lo vamos a ver, pero se lo voy a vender ya. Twice, okay, a year. Twice. Okay. Twice. Dos veces. Okay. Twice a year. I go to the beach twice. Twice a year. A year. Ajá, twice a year. Thank you. Dos veces al año. Hoy, Adi, Beatriz, tú, Brenda y Beth. Ok. Brenda y Beth, what time do you have breakfast? I take a breakfast at midday or noon. A las 12, ya sea del mediodía, yeah, o a mediodía. Brenda, tu Doris. Doris, we are your activity in the work. What are your activities at work? What are your activities? In your work. At work. At work. At work. Uh-huh. Okay. The activity in the prepare check. And yeah, the budget. And the memorandum. Okay, thank you. Uh-huh. Prepare checks, she says. Prepare checks. And what about the memorands? Write. Yes.
The memorands. Todavía existe eso. Right, the memorands. No, yo pensé que era solo por un WhatsApp. No, va lo oficial, va por memorando. Doris, tu Rosina. Okay. Rosina, how often do you prepare a dessert? How often? Ajá, how often. Se pronuncia often, niños. Va, les voy a decir, quiero ver. Often. Se escribe, pero para pronunciar podemos hacer algo así como often. 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 How often? How often do you prepare a dessert? Prepare dessert. What? Dessert. Ah, how often do you prepare desserts? Dessert. Desserts que... Postres. Postres. No, I do not. Desserts. Dessert. Uh-huh. Desserts. Desserts. Postres. I do not. Dessert postres. Y esto es desierto. Dessert. Ah. Desserts. Desserts. Dessert. Dessert. Desserts. Uh-huh. Desserts. Dessert. Okay, Rosina. To Carla. Carla, when do you do your English homework? Carla. When do you do qué, perdón? Your English homework. Ah, okay. I cannot English homework, but I try practice. I don't do my English homework. No hice mi tarea de inglés. I cannot. Ah, yeah. I know you cannot because you are working. Perfecto. Yes, no pude. I cannot my homework, but I try practice a little bit every day. I don't worry, but it's, I couldn't do. Ese couldn't es el pasado. Do. I couldn't okay. do, no pude hacerla. Ah, okay. I couldn't do. Says I couldn't do. Perfecto, couldn't Carla, do. Janet, tu Claudia Claribel, que hasta por aquí. Okay, creo es. How do you feel today? Claudia? How do you feel today, Claudia? For me? Sí. No. Yes. How do you feel today? I feel very tired because I work all day. Oh, good. That, nice answer. I don't finish now. So good. I start good. at four a.m. And you are still okay. Sorry. You are still good. Claudia to René William, creo que no ha estado. Yes. Ya estuvo. Okay. No. Ah, vaya. Claudia, pregúntale entonces a René William. William, when do you prepare your homework? Cuando preparas Sorry, tus tareas. Teacher. When do you prepare your homeworks? Or when do you do your homeworks? Ah, okay. My tareas is my homeworks. My homework, pardon, my homework is at 10:30. Entonces es, I do my homeworks. I do my homework 10:30. At 10:30, recuérdese, at. Okay, thank you. 10:30. No, at 10:30. El at okay. va antes de las horas, recuérdese, at 10:30. Okay, William, tu Graciela Saraí. Okay. Graciela, what do you eat for breakfast in the work?
I don't breakfast in my work because I breakfast in my house. Good. Okay. Good. No, no desayuna en su... No, ajá, no desayuna en su trabajo porque desayuna en su casa. Es... Ok, guys, esa es la forma. Vamos entonces a otras hojitas con los temas que les encantaron. Vamos quizás a una primera donde vemos todavía un repaso del tema de ayer y luego vamos a una donde vamos a ver un poquito más del repaso de los temas de la semana, ¿ok? Por favor, traten de leerlas, traten de hablar, traten de preguntarse, traten de usarlas, ¿verdad? Y ya dije también, personalicen, es decir, ya pueden preguntar algunas cosillas con cuidado, con respeto, pero pueden hacerlo. Comparto la hoja. La primera. Luego quizás lo sacaré para lista, luego vamos a otra hoja. Y, y ahí estaremos. Hey, ¿qué pasó? Permítanme, niños, que se cerró las sesiones. Por eso estoy abriendo. Ahorita, bueno, empezaré a hacer los grupos en lo que para que no se me vayan a dormir, no vaya a ser, no vaya a ser. Brenda, creo que sí tiene dos dispositivos, ¿verdad, Brenda? Ah, pero está bien. Yes, teacher, yes. Va. Solo que ya he apagado la cámara un ratito porque... No, no se preocupe. Ya casi se van a dormir todos y la vuelvo a encender. No, está bien, dele. Duerman, mándelo a dormir, dele. Vale, ahí los mando ya y ahorita les mando la hoja. Equivocada. Estaba en sales, in sales English, right? Membership. Yes. Sales membership. Okay. If this is for
1 year or more? More time. Remember, sí. In one year. Oh, okay. Okay. In 1 year. Renewables, year and year. What? Año por año. El, the membership in the Club Joya del Pacífico. ¿El qué? Ah. The membership in the Club Joya del Pacífico in the Costa del Sol. Do you work there? I yo in the Club Joya del Pacífico. Por eso. Do you work there? Yes. What do you do there? Could I know? What do you do there? What do you do? ¿Cuánto tiempo tengo? No, what do you do there? ¿Qué hago? Yeah. Sales membership. Ah, you sales membership. Sales membership in Costa del Sol and events. Events. Ah, okay. Events. Okay. Events. Good. Cuando me vuelva a casar, ahí me voy a casar. Yes. It's beautiful. It's beautiful. Conste que puedo porque solo una vez me he casado y se pueden dos. La salida, la religión. Dos, entonces, tres, cuatro, cinco. No, yo digo que no, solo no, una porque después, si me va bien, qué bien. Y si me va mal, no voy a tener con ganas de regresar. Okay. Lo siento, Susana. La vi muy callada en la otra sesión, por eso la mandé para acá. ¿Cómo? La vi muy callada en la otra sesión, por eso la mandé para acá. Es que estaban hablando de business ahí, entonces yo me quedé calladita. No, Susana en la sorteada de ella. Estaban vendiendo membresías ahí, entonces mejor dije, no me y quedo así, calladita. Así oí. Okay. Aquí estamos, teacher. Vaya. En April. In April. Maritza. Dígame. A usted, usted es la sorteada del día de hoy. Así, bueno. Friday. Oh, sorry. El number four sería on the, ¿verdad? On the fifth. In. La tercera, ajá. Es como on. Perdón, ya descargué también yo la es on. Ah, okay. Gracias. Y la quinta es up. Correcto. La cuarta. Perdón. Es in. Ah, perdón. Yes, in. Pero pues es in the afternoon. Ajá. In afternoon. In afternoon. Ajá. Okay. Okay. Ahí sí es on, mire, porque está de septiembre. Ajá. On Monday too. On Monday morning. Ahí sí ve on. El que estaba diciendo usted, Marce. On Monday morning. Ah, ya entendí. Cuando era home. Entendí eso, me confundí. On Thanksgiving Day también. Porque es on the morning. Sí. On the porque morning. Decía una parte específica del día. Y como está señalando. Pero si dice in the afternoon, no es una hora en específico. Sí, pero no. Como del está día, diciendo sí. El día. Ajá. Por eso ocupa on. Porque no, con los días tiene que ocupar on, con los días de la semana. Y solo porque dice Monday. Porque dice Monday morning es on. Sí, compañerita. No se frustre y solo siga la regla. Ay, es que me aplique la regla del trabajo. No, ay, come on. Aquí está, ve, Marcela Rosales. A ver. Ay, ay, ay. Pero ponga atención. Ahí está abajo, mire.
On Wednesday morning. On Wednesday morning. Mm-hmm. Vaya, lo de at y de India me quedó. Tómenle captura claro. Para copiar. Sí, ya lo tengo yo. Pero vaya, sí, es que me confunde, pero sí lo entiendo. Básicamente no le haga caso al complemento, porque Monday es el día, pero el morning es el complemento. Entonces, a ese es el que no tenemos que hacerle caso. Fíjese exacto. Más solo en el primer día. Ok, eso es un buen día. Thanksgiving Day, on Thanksgiving Day, ¿verdad? Sí, porque es un holiday. Yes. Uh-huh. ¿Cómo sería? Monday morning. Monday morning. Diciendo exactamente, entonces Thanksgiving Day Monday sería morning. On Thanksgiving Day. ¿11? 11 December 11 es at midday. Creo que es mediodía. Midday. Ajá, midday. Dice que es midday. Es medianoche o mediodía. Ay. Mediodía, midnight, medianoche. Midnight. Ah, okay, at midday. At midday. 10 to 10. At 10 to 10. At 10 to 10. Y on December. Ah, no, in December. In December. In December. Okay, en la parte 2. Está complicado esto de acordarse cuándo es in y cuándo es cuando son. Eso y por es eso dice que es nuestro tema favorito. Malvado. Hoy han pasado a la parte de alumno, Adi. No entiendo, profe. Hágalo. Todo se paga en esta vida, dice. ¿Y de qué es maestra, Adi, de básica? Sí, de básica. Educación básica. Sí. Tiene unas ternuritas por alumnos. Ay, no. So cute, so cute. Very, very the cute. The cutest guy. Como digo, la aman. They love her. Ah, they love her. They love her, baby. They love her. They love her. Exactly. They love her. No, nos aman los niños, nos aman, de verdad. Nos aman. No, eso es, digo, a alguien le dije en algún momento, a Cristina decía que la labor del docente debe de ser básicamente enseñar y motivar. Yo me he hallado a docentes que motivan, pero no enseñan, de esos que te contaban toda su vida, digo, bien alegre. Te sabías toda la vida del docente. Ay, a esos niños no hay necesidad de contarle la vida, ellos solo lo averiguan. Cabal. No, pero antes los docentes le contaban a uno, fíjense que... No, pero mire, se ganaban experiencias así con las experiencias de los docentes. Yo me acuerdo no, que, y es que uno maestros tiene, así. Y es que no tiene que hacerlo, eso es cierto, pero digamos... Ay, ahorita ha podido conectar. Good night. Good night. Pero no es toda esa tu clase, o sea, digamos, debe de ser así como algún chascarrillo o algún ejemplo, pero no es contarle toda la vida, ¿no? Yo le llevaba los recados de mi maestra al novio, que era otro maestro. ¡Bárbara! Él me mandaba a mí, como era su alumna de confianza, me mandaba. ¡Oh, my God! Era la solo 10 se llevaba la Carolina, solo 10. Pues, ay, no me diga Carolina. Tampoco. Ay, señor. No, Susi, estamos bien, seamos amigos. Como claro. Vaya, pues está bien, continúen, pues. Sigamos. Vaya. Pues. Falta okay. La mitad. No sé cuál, si es app o es on. Sí, tengo dudas también si es app o es con. Ustedes respondanlo, hombre. Después vamos a saciar esas dudas. Ah, oh, vaya, dicho. Es no sé medieval. 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 Ajá. Medieval. Times. Medieval. Vamos a ver. Él avanza, profesores. No se preocupe. Que este casi no falla. Ahorita le digo. Para salir de las dudas. Okay.
Medieval. Ufa. Medieval. 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 Es que la otra era la pronunciación más británica. Medieval. 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 Sí. Bow. La otra era medieval. This medieval. Okay. Aquí en Thanksgiving Day is in or on. Commit the mistake and after I will solve your doubts. Equivóquense, después les voy a decir. Ah, equivóquense, ustedes pongan lo que crean ahorita y después dicen, ah, si esa era, o dicen, no, no, no era esa. Y después me pueden preguntar, Miri, ¿por qué no era esa? ¿Ok? ¿Eh? No one want to do that. Well, at least me, I don't want to talk about my work. Maybe. Why not? Well, the real question is why yes. Sometimes I understand really, really, and I understand really, really that relationships with bosses is very difficult, because that I think so that is the regular point. Yeah, I know, because I have been in both sides. Yo he estado en ambos lados. He sido jefe, fui jefe por 6 años, y he sido obrero, por así decirlo. Y sí comprendo que no, a veces es bien difícil entender las posturas de los jefes. A veces lo hacen con razón, aunque no nos den explicaciones, pero a veces simple y sencillamente el dicho que dice que el jefe no se equivoca, y si se equivoca es el jefe. Y por otro lado, al final están... Sí, así es. Sí, y por otro lado, al final está... una cuestión de caracteres. Ese es algo a veces que es bien difícil de entender. No solo, y voy a decirlo así claro, no solo por el del jefe, sino también por el mío, pues, en la postura de la persona. Porque es así. O sea, vuelvo y le digo, hablo desde la experiencia. Fui jefe, tuve a mi cargo 17 personas. Y a mí me preguntan, mire, ¿es difícil ser jefe? Y yo le digo que puedo con todo lo documental, pero el trato, the relationship with the people is the hardest. O sea, si son tus amigos, te ven mal después si llegas a ser jefe. Cambiaste, hoy ya no sos buena onda. Y después, pues, tomar decisiones. Y voy a decir, a veces hasta retirar personal es una decisión bien delicada. Or maybe the characters are collide, maybe. Yeah, but sometimes because, not just because, I mean, it's because we don't know about the characters. At least you have to know as, yeah, just simply that there are 4 characters. That is the Platon theory. It's la teoría de Platón, 4 characters. That in Spanish they are el colérico, el melancólico, el sanguíneo, y el flemático. Y de ahí en adelante tiene que saber qué quiere cada uno, sobre qué se orientan, cuáles son sus puntos fuertes, cuáles son sus puntos débiles. Se lo digo, yo estuve también, todavía tengo 1 año de diplomado con la OIT. Y pues uno aprende, ¿no? Pero, aunque cueste, si quieren mi consejo, quizás lo más difícil a veces es obedecer cuando uno no comprende y cuando es injusto. Pero quizás es lo mejor. Así como que agarrándose la lengua y el bucho, ay, este señor, y dan ganas de agarrarlo en los pelos, pero es de verdad. En mi caso no es así. Es más de... Si sé que está equivocado, se lo tengo que decir. Porque es parte de mi trabajo también. No, pero es que hay trabajos en los que la gente acepta. Pero hay otros en los que a veces
quizás la gente, ¿qué le digo? Quizás porque están en el mismo nivel académico, hay gente que no acepta. Y por otro lado, los caracteres. Por ejemplo, mi jefe actual es algo así a veces, jefe. Pero es tan así, lo puedo decir así, y se lo he dicho a él, que si él dice es negro, es negro. No creo que vea estos videos, y si los ve, pues... Eso le iba a decir. Yo soy muy honesto, se lo digo. Aprendí en mi trabajo andar hablando a espaldas. Así. Bien difícil, pero lo hice. ¿Qué le pasa, Marce? Your daughter. What she did. Es que está jugando. De aventar el pelo en mi cabeza. Ay, no. That's mother's life. Cabal. Temporada, tempo, como temporada. Periodo de tiempo. Ajá, tiempo. Correcto. T-shirt. Hello. ¿Cómo me explicaba ayer lo de los tiempos? Fíjense que ya es mi... ¿Cómo lo de los tiempos? ¿En qué sentido? ¿Se acuerda que ayer, después de la clase, platicábamos? Sí, yo me recuerdo que me quedé con usted. El in era... Es que yo sí lo anoté, pero no anoté que le corresponde a cada cosa, porque usted me explicaba que dependía de los meses, los años, los periodos de tiempo o los tiempos específicos. Sí. Usted me explicó a cuál correspondía más o menos cada uno, pero... Yo lo anoté porque como ya tenía sueño, lo anoté que correspondía a cada uno y se me olvidó. Acá están. Así, a grandes rasgos. IN es solo para meses, años, temporadas y periodos de tiempo, el día, morning, evening, afternoon. ON ya es para días, para meses, cuando llevan la fecha, y para meses, fechas y días. Es decir, yo dije que este es el más general. Este es más específico y este es muy específico. Este es casi solo para horas y para periodos de tiempo que no existen más. Por ejemplo, at midnight dije, solo es la medianoche. No hay otra medianoche en el día, solo esa medianoche. Entonces es at. Los periodos más, ¿cómo les digo? Los periodos más grandes de tiempo los usa in. Los periodos de tiempo mediano los usa on. Y los periodos más pequeños de tiempo los usa at también. Es una forma de decirlo. Okay. Gracias, teacher. Ok. Thank you, teacher, tengo una duda en la número 8 de la actividad 2. Eight. Ajá. Diga, tal vez Snoop, se la resuelvo o lo dejo ahí que here, se equivoque. Here the Snoop shoot, como ya lo ha explicado usted, at half past eight. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Es un periodo de tiempo corto, 8:30. Y entonces, ¿cuál le correspondería, Wilfredo? At. Es lo más lógico, dudo mucho que se equivoque. Ajá, es que teníamos duda. No se preocupe, pero cabal, ahí está, ha solventado okay. Bien su duda, es at. Gracias. Thank you. You're welcome. Yo hablando. Si es bueno el chisme, cuéntenmelo. ¿Sí o no? De las tareas de la plataforma que no las hemos hecho. Solo Maritza las ha hecho. Bueno, más o menos por muy tarde a veces. La última vez creo que le escribí a las 7:30 les escribí. Sí, pero mañana trabajamos, así que no hay problema, no nos va a desvelar. Bueno, al vea, si quieres lo hago. Ahorita, 11, en lo que estoy convirtiendo el video, no. Las reviso y veo si las han hecho. Teacher, ¿y usted a qué hora se duerme?
A las... Hoy es viernes, duérmase temprano. El problema es que no puedo, porque después de la clase tengo que convertir el video. Y tarda a veces entre media hora y una hora en convertir. No. ¿Y a dónde sube el video? No tarda eso. ¿Cómo no? Lo tienes porque que convertir a YouTube. Sí. Subirlo a YouTube. Sí. Bueno. O sea que dos o tres vamos a aparecer en YouTube. Ya están en YouTube. Todas las 14 clases anteriores están pero en YouTube. Pero miren, no envían link, pelos, ¿verdad? No, porque se tienen que entrar a la plataforma para verlo. Ah. Es que de la plataforma pegan el enlace para que donde dice tarea aparece un video. Ajá. Ah, pues ese es el video que les va apareciendo, el de sus clases. Ya decía yo que no había visto ninguno. Ajá, pero cualquier persona puede verlo. De hecho, que se ponen públicos como motivo de, ¿qué le puedo decir? Qué oso, y uno todo decreñado. Qué oso peludísimo. No nos pudo decir eso antes. Pues sí. Miren, pero es que lo hubieran inferido. No sé si han visto, creo que, bueno, no sé si a ustedes les mandan el enlace a la plataforma y no sé si les mandan el enlace a YouTube. No, creo que no les mandan el enlace a YouTube. No, por eso digo, no ha pasado no a la plataforma. Sí, pero no, a veces lo digo, que ya son famosos, posiblemente lo vean no en otros países. ¿Ah? Hoy no vamos a hacer las tareas. ¿Cómo no? Tienen que hacer hasta la tarea 15. Hasta la 15. Hasta la 15. Okay. No. Ya la vamos a hacer, ya la vamos a hacer. Y de la otra semana de la 16 a la 20. Pero así no es. A... 12. Hola, buenas noches. No, no, pues tiene que hacerla una. Porque no mañana están ahí yo. No, ticho, fíjate, estoy trabajando. No, yo mañana la voy a hacer. Yo, miren, o sea, no crean que es de mí, sino que. Bueno, ustedes que son docentes me entenderán. A mí me piden reporte sábado a las 8 de la mañana. Tengo que haber subido notas. O sea que usted no va subiendo notas ya. Sí. ¿Cómo ya voy? Está. ¿Cómo vamos? No, van bien. Los que han hecho las tareas van bien. ¿Y el examen al final tenía error en la última o no tenía error? Es que fíjense que a veces, soy honesto, que los exámenes, digamos, no... ¿Cómo le digo? No los veo... en sí cada examen, sino que la plataforma ya es digital y de una sola vez da la calificación. No, lo que pasa es que como se acuerda que yo le consulté y que de ninguna manera salía buena, pues, o sea, según lo correcto. En el apóstrofe, usted fue, me dijo. No, era porque, ay, dicha, ya no me acuerdo. A mí lo que me pasó pero era... Para ponerle la tilde me salía error a mí. No, pero no fue ese el problema. Pero fue el apóstrofe el que alguien me dijo. Dígame, Maritza. El punto me faltaba, el punto final. Yo se lo dije. Letras capitales, espacio y puntos. Todo eso porque la plataforma lo tiene mal. No, teacher, ¿sabes cuál era? Era la de... quiero ver, espérame. Era la de, do you take the bus at 7 a.m.? Ajá. Y las respuestas eran tres. Yes, we do, yes, we does, y yes, we do. Pero entonces le dije yo, ¿qué le dije? Y me o sea, no me dijo la respuesta, sino que me dijo, o sea, yo entendí, vea, que tenía que cambiarla por... Ustedes, el tú. Ajá, por yes they do, creo que fue la cosa, y al ponerlo así, me la puso mala. Ah, es que, yes, ¿cuáles eran las otras respuestas? Yes we does, y yes we do, pero la pregunta era, do you take the bus at 7 a.m.? Y yo le puse la respuesta primera, era yes, they do. Pero salió mala. Habría que ver, le puso todo. Le puso coma. Sí. Lo que pasa es que cuando después, como da la opción de volver a intentar, le puse yes, we do. Y esa la dio correcta, pero para mí que esa no es la respuesta correcta. Sí, es posible, pero ajá. Bueno, pero porque entonces voy a mandar. Yes, voy a we ver do. Si... Ya me la puso check en verde. Ah, pues quizás sí está mala la respuesta.
Yo ahí le mandé capturitas en el chat de eso. No, pero yo se la contesté. Voy a revisar entonces. Igual. Por cualquier cosa. Sí, para futuras. Ajá, cabrón. Que o sea, las son niños, voy a la 3, a la 4 y después salimos para pasarles lista. Y después. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Ya lo terminamos, teacher. Ya. No hubieran seguido hablando. Andaba por el baño. Vale, ya lo voy a sacar y le voy a mandar otra hoja. Ya casi. Pregúntele. Ah, sí. Dígame. ¿A cuál información le vamos a hacer caso? Pregunto porque fíjense que encontramos una disparidad, digamos, en una hojita. Lo que usted nos preguntó hoy en la mañana aparece ahí como en on, pero en la hoja de trabajo aparece como in. Entonces, ¿El qué? Vale, ahorita le digo, es la número 12, espérame, ahorita. Número 12. Hugo, aunque usted dijo que nos equivocamos, va, pero... Thanksgiving Day. Vale. Aquí en el cuadrito que usted nos dio hoy en la mañana, aparece como in, porque dice in the Easter holiday. Ah, no. Ya sé igual es. Va, aquí se lo va a responder, mire. Va. Ahorita le respondo, sí, ya sé. Y aquí aparece la otra. Aquí, mire. No, pero la otra también está en la página, en la hojita de la página, en estas rueditas que están ahí. De verdad. Mire, pues, sí. Ahí en esa va. Ahí va. Y ahí aparece Holiday, Christmas Day en on. Ah, pero vea lo que dice. Dejo de compartir. Vea lo que dice. No le presta atención a la última explicación. Dice on, dice holidays con el día. Ah. Y at holidays sin el día. ¿A dónde dice at holiday? En donde dice at, en este que les acabo de mandar, dice holidays without. Sin. El día. Sin día, ajá. Exacto. Y on dice holidays con el día. Y entonces, vaya, por ejemplo, y entonces el Thanksgiving Day. Thanksgiving Day. En la es día de acción de gracia. Ajá, es acción de gracia. Sí, pero ¿qué proposition? Ah, de acuerdo. De este sería. O sea, ¿en cuál estamos? Permítame, me dijo. Number 12. Yes. De las que tienen aquí, sorry. Thanksgiving Day, ahorita le digo. The Thanksgiving. Porque ahí no lleva día, pues. Así como dice ahí. Es Thanksgiving Day. With day. Ah, pero es como es Thanksgiving con day. ¿Qué sería? On. Exacto. Ok. Bueno, me voy. One time. ¿Cómo era? Once a week. Ah, okay. Mm-hmm. And washing machine. Yep. Okay. No. Pero es I do the laundry. Laundry. Exacto. But laundry is like the place or the machine. Yeah, no, I mean. Or the action. It's the place, but it's the way to say that. I mean, I understand that we don't do with machine. Some of us, maybe we do still in the washer, en el lavadero.
But the way to say is I do the laundry. O sea, la forma de decir ese oficio es I do the laundry. Independientemente, digamos, de dónde se haga o cómo se haga, es de los courts, household courts, y la forma de decirlo es I do the laundry. Ah, okay. Okay. Coach, so if I want to ask, how do you wash your clothes? Ah, yeah. Do you wash your clothes? I could say. I could say. ¿Cómo dijo que? Do the laundry. ¿Qué puede ser, digamos, cuando es el verbo? Por ejemplo, podría preguntar, do you wash your cloth or your clothes? ¿Tú lavas tu ropa? Pero también puedo preguntar, do you do the laundry? ¿Tú lavas o tú haces la lavada? Okay. Laundry es para lavadora, para la máquina, y lavar en general. No, es de washing machine. Washing machine. Do the laundry es el oficio. ¿Cómo se pregunta si haces el oficio? Do you do the laundry? Yes, I do, or no, I don't. O who does the laundry? ¿Quién lava? Ajá. Y mire, yo recuerdo. Que la guárdese eso y me lo pregunta. Sí, porque me dejó hablando. No, yo no, fue la sesión. Fue la sesión, es que necesito pasar lista, ¿eh? Si no, se me va a olvidar después y tenemos que hacerlo. Bien. Adi Beatriz Reyes Granados. Present. Ana Cristina Hernández. Present. Permita. Perfecto. Brenda Ivette Moreno. Present. Claudia Claribel Mengíbar de Santa María. No está Claudia otra vez. Tuvo problemas con... Bueno. Claudia Marcela Rosales Orantes. Present. Good. Cristian Ordóñez. Present. Doris Alejandra Bolaños. Present. Ok. Francisco Javier Erazo. Graciela Saraí Ramírez. Inmer Argueta Ramos. Present. Good. Isamar Andrea Cárcamo. Jessica Otilia Torres. Present. Ah, good. José Alexander Pérez. Carla Yanet González. Present. Maritza Elizabeth Martínez. Present. Patrick Beatriz Quintanilla. René William Torres. Rosina Elizabeth. Present, teacher. Ok, good. Present, teacher. Good. Susana Carolina Rosales Escobar. Present, teacher. Y Wilfredo René Mendoza Otero. Present, teacher. Claudia Claribel Mengíbar. Present. Ok. Le faltaba el fondo, ¿verdad, Claudia? Gente, estaba en lo oscuro ahí ya con fondo. Hoy sí con fondo, ya le faltaba el fondo. Comparto, niños, otra. Apago mi cámara. Otra ahorita, otra para que se diviertan. Como decía aquel, esto lo hago a divertirme. Para divertirme. Exacto. Wait. Oh my God.
Va, esta está un poquito más larga. Pueden hacerse la WH question y también tiene la parte de prepositions. Where does here? Where does friends lives in? Where he lives? Friends live. Lives in live. London. Live, porque le pusimos el live. Where? Ajá, ya lleva el, ya lleva la preposición. El do. Ajá. Does. ¿Cómo, ¿cómo sería entonces? Where does her friend live? Where does her friend live? Does her does. Susan studies math. What does Susan study? Exacto. No, Rosina de las últimas dos semanas ha venido con todo, esta Rosina. La primera la vi así como que le costó, pero ya después. A muchos los gringos les está vendiendo ya. Es que me estoy durmiendo. Ya los gringos, you can come and enjoy las joyas. Club. Joya Club. La Joya Club. So sorry. The Pacific. The Pacific La Joya Club. Does your does friend live in London? ¿Cómo? Live sin la S al final. Where does doesn't live? Ajá. ¿Cómo? Where does her does friend live? Her friend lives in London. Ah, her friend lives in London. Live siempre con la cuando, S. No, cuando la contesto ya, cuando la contesto le pongo la S. Antes. Ajá, ¿verdad? Sí. Ok. Ese sería where her friend live in London. Y la tercera sería... En London creo que sería la respuesta. Ajá, es que la de arriba es la respuesta y nosotros tenemos que hacer la pregunta. Ajá. Bonita hoja, va, es que el profe se rebusca. Ajá. Bonitas what? Hojas, manda. Ese profe. Bien creativa. What Susan is no, y hay un montón de recursos en inglés, solo hay que saber dónde ya ve, acordándose de mi Susi, ya ves, Susan. Sí. What Susan is doing. Miss Carrie, she doesn't like to say Carrie. Carrie. She doesn't like Carrie. Carrie. Yeah, Carrie. She doesn't like, or in English, Caroline. 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 Caroline, yes. So, so. Like Claribel. My mom's only send me Carolina, Carito. But only She. She. Only she calls me like that. The other one, neither the closer friends, ni los amigos más cercanos. Please, no. Susana. Like Cristina. She doesn't like Anna. No, I don't like. Esa gente del padre Arrupe, vamos a ver que no le gustan sus otros nombres. Vaya, no. Okay. Sí, le gustan Mary. Mary. Tercera.
Susan, where does friend lies live in London? Where does her friend live? Perdón, y de hecho que por eso tiene arriba como la estructura. Sí. Ajá. Y el negrito es como... El negrito es la respuesta. En este caso, ajá, usted tiene que construir la pregunta. Ajá. No, si es que el profe se rebusca por las páginas. Ay, profe, créame que ya me fui a lavar hasta lavar la cara. Yo ya no, yo la entiendo. Que las letras es buena. Yo la entiendo, Anita. Ah, no, perdón, Cristina. ¡Ey! Para que despierte, hombre. Ya le cambié el nombre, qué barbaridad. No, no así se me llama. Dice mi nombre por molestarme. Ese, el anime sí. Mucho me gusta. Yo salí doblar. Peor, está bueno. Así que mejor le pongo mute. Don't worry, Jessica, don't worry. Vale, pero ya casi, ya casi. Me ya casi, boca. Otra lavada de cara y aguanta lo que falta. Ay, piche. Ok. Vale, entonces ya, sería. Y ya hizo todas las tareas. Fíjese que creo que voy por las 10 o las 11, solo estaba diciendo yo a Otilia, porque me preguntaba. Ah, nada, pues le faltan 4. Usted va a recibir un mensaje mañana tempranito. No, sí, ahora lo voy a hacer. ¡Eso! ¿Hasta qué tarea? Toda la semana 3, ¿verdad? Sí, hasta la 15. Hasta la 15. Ay, Dios mío. Sí, aquí lo anoté, teacher. Creo que no me acuerdo, pero por aquí lo anoté que donde estaba él. Que hasta dónde me había quedado. Porque no, a veces me va la ondita. Yo no me acuerdo dónde lo hice. Don't worry then. Continue, guys. Vaya, ok. Vaya. What's sad? What is sad? Tell me. It's sad when you work at home because when you take a vacation, you stay in home. So it is the same that if you work or not. Ah, yeah, I got it. Yeah. It was so sad. So, yeah, I remember. I remember that those days, those black days. Yeah. Yes. Yeah. What about Graciela? What was your question? So sorry, because I abandoned you. Tell me. Ajá. Que si do the chore era como hacer los quehaceres, sí, de la the casa. Courts es hacer los quehaceres. House, no, the chore. Ajá, courts es. Ah, do the courts, okay. Ajá, es hacer los quehaceres de la casa. Pero así se escribe como chores, va. Sí, se escribe como chores. Okay. Casi como choris, pero no chores. Ajá. Los famous chores, ¿no? Yeah, it is just, solo una letrita le cambia, la E por la I, chores. Ahora los chores valen 1.80, ya no valen. Ah, ya no son accesibles. Vale. Ya sí, no sé. Es cierto. Qué triste. 180 cents, that's it. $1.80. $1. So, almost $2. Yes. Coach, plus the cost. How do you say la inflación está cada día peor? I mean, I think so that is inflación. Pérez, voy a la alabanza, profesores. Increase the money. No, I mean, pero es que a veces el translator es... Digamos, tal vez el lingüí. Inflation, says, yeah, inflation. Mm-hmm. Inflation. Inflation. Uh-huh. Yeah, that is inflation. Yeah, the inflation is, I mean, it's racing. That's it, it's racing. Racing. Yeah. Can you write in the chart? Yeah. Racing. Racing.
incrementándose. Ajá. Raising. Incrementándose, creciendo. Raising, un nuevo verbo. Raising. Yeah. Raising. The base form sería, it would be raise. Yeah. Raise is the verb, raise. Okay. Thank you. You're welcome. Ok, guys, continue. Y abajo tiene otra hoja, no solo las double situation. Abajo tiene el tema que le gustó tanto a Christian, es que lo amó. He loves it. He loves prepositions of place. Ya casi no me equivoco. What? What about what happened? Auxilia administrative production. Agriculture. Pero, agricultor. O sea, agriculture. Agriculture. Yo think I have a friend. I have a question. I have a friend de que es también ingeniero agrónomo. Que es ingeniero agrónomo. He's engineer agrónomo. Engineer. Agronomical engineer. Agronomical engineer. Engineer. Yeah. Es cierto, ¿verdad, teacher? Que primero va el calificativo, como que el calificativo, como yeah. O sea, siempre se dice, por ejemplo, si fuera mechanic engineer, agrónomo, engineer, siempre va primero, ¿verdad? Sí. Es que en inglés el adjetivo va antes del nombre. Eso. Okay. El adjetivo, esa palabra. ¿Tú? What time do you eat lunch? I eat lunch at I eat lunch at 5 o'clock. What? Pero ya cayó, niños, por si acaso quieren ver la respuesta de del anterior. Está buenísimo. Para que vean ahí. Who does? Espérame. Eva sería el pronombre. Eva es el sujeto. Sujeto. Pues sí. Están con esa todavía. Y ahí se han quedado. Eva lives in New York. Ajá. Who does live? Primero iría el verbo. No, en este caso es de las pocas en las que primero va, o sea, la estructura se respeta. Who does live in New York? ¿Y quién vive en Nueva York? Exacto. Ah, ya lo entendí. Ah. Es como una pregunta. Yo cerrada queriendo que Eva cupiera en la pregunta. Exacto, I know, pero en el caso. Ok. Teacher, pero si yo quiero preguntar, ¿dónde vive Eva? Where does Eva live? En las cinco, teacher, sería when does always. El his brother no lo pongo, si lo pongo. Ya me van sacando la respuesta, ¿verdad? Y equivóquese. Ah, pero si me estoy equivocando, por eso. Siga para aprender.
when last. No, hombre, si no, pásenla. Si no, creen, no, o equivóquense, y si no, ya voy a pasar a decirla. Y si no, no me acuerdo si estas tengo la respuesta. Y si no, las vamos a revisar. Ok. Pasamos a la segunda parte. ¿Verdad? Sí. Ok. No, si ya terminaron las otras. No, vamos bien atrasadas. ¿Qué le dice usted a sus alumnos cuando van así? Cuando van atrasados. Sí. Ay, los apoya. Ay, no, mi continuamos la siguiente clase, amores. No se preocupen, guarden todo, vamos a receso. Sí, le creo. Y todo, gracias, señor. You are the best one. Pero así son todas las mises. You are the best one. We love you. No, yo les dijera, corran, corran, apúrense, sigamos. Ajá, ya ve. A todas nos dicen lo mismo. No desfallezca, no desfallezca. Sigamos con las cinco. His brother always get up. No sé si. Sí, que ahí sería como. How. Buenas noches, señorita. How does Mr. Brown? Me falla, por eso me ha costado. Los alienígenas la atacaron también. Ay, no, es que el teacher me dio envidia. Ve, ahí está. Ay, ay, no. Perdón, voy a apagarla mejor. Teacher. Podemos leer las oraciones y nos dice si está correcto. Ya les mandé la respuesta de las primeras. Ah, ¿de verdad? De las primeras de la página anterior. Sí. A ver. Ah, hay que revisar. Sí, ah, bueno, pues vamos a revisar y después. Tengo. A ver. Tengo. Ah, tengo. Los 6, eso, los 7, oh, muy bien, los 8, y no es tan grave así como en las películas, porque en el momento uno empieza a asfixiarse. ¿A dónde? ¿Qué? The sad story for Gabriela. Ustedes ya agarraron confianza, este Cristian hoy ya estuvo, era solo trabajo, ya estuvo con todo este Cristian. Ya me lo malearon, antes era bien serio y solo respondía, hoy ya no. We're still working in English. Oh, really? Yes. I send the answers of the first page. If you could see, I send the answers. We are correct. We are what? We answer them correctly. Okay. Good. What about the others? What about the WH question of the last page that I sent? We didn't finish yet. We are in four. The question four. The tricky question. Easy. Yeah. ¿Quién dice la otra? Nueva York. What time do you go? No, today? I mean question four, number what? The question about you, present simple. Yeah. Yes. What time do you have Zoom meeting with your teacher? Piece of cake. Come on. I have a Zoom meeting with my teacher at 8:00. So, you see what? Piece of cake. No, me too. Me too. Me too. Next. Thank you, next. What time do you go to bed? I usually, when our class ends, I do this. You prepare the pillow before. You don't do the homeworks, Graciela. Pasa de la cama a la cama. Dice. Yeah,
from the class to the bed. I mean, no, si es que ahorita ya está en la cama, se hizo lo apaga. Digo, y Claudia no, a veces Claudia es la que está ahí en la cama también, solo esperando que termine la clase. Yes. Ahí está también. Ya está, ya está ahí. Ya está, solo apaga el teléfono, lo tira por allá, se acobija y fuera. Yes. Oh, come on, girls, come on. Yes, teacher. Because we are very tired. Yeah, yes. We are tired, and today is Friday, and the body knows. Yes, the body knows. We go to bed. We wanna go to bed. Yes. Yeah, I know. Solo Christian está ahí todavía trabajando. I usually go to sleep at 12, maybe. 12 so, or 2 a.m. But do you wake up later? I wake up at 7 a.m. A little bit later. Mm-hmm. A little bit later competing with the people right now because about the traffic jam, the people is waking up at 4 maybe. I mean, I was making estimations that maybe if we don't solve this problem of traffic, maybe in 2 or 3 years, we have to wake up at 3 o'clock to arrive to our work early. Yeah, it's difficult with the new laws. Yeah. Everybody is complaining about the traffic jam, not just here in the capital. It's around El Salvador. Everybody's complaining about the traffic. Okay, we have to close. All right. No, not yet. Come on, girls. Come on, girls. Las últimas nos faltaron. Yeah. At 7. The homeworks. If you have done the homeworks, good. No, if not. La última. The number. Four. At 7. In the morning. At 7. In the afternoon. At 1:30. Hoy dice que ya superó Cristian. Ya lo superó. On Monday. Ya superó ese tema, Cristian. At 20 minutes. Ya. Después de dos clases, así como que peleando, dice ese tema. El único tema que lo puso en jaque con los ejercicios. Es que el Lonnie y el Ian me confunde a veces. Todavía. So, recording in progress, guys. It's almost time. Okay, vamos al chat y vamos a ir corrigiendo. Number 2, her friends live in London. Al chat, pregunta 2. ¿Cómo sería la pregunta 2? Question number 2. Chat, I'm waiting for the chat. El de her friends lives in London. Where does her friend live? Yeah. Where does her friend live? Where does her friend live? Where does her friend live? Live. Yeah. Live. Good. Where does her friend live? Next one. What does Susan study? Exactly. Rosina la está diciendo oral. Vamos, también. Ah, se puede escribir. Es que sí, yo no sabía. No se preocupe. Perdón. No, tranquila, está bien, Rosina. Está bien. Where does. No. Ah, yeah. What does Susan study? Yeah. Number 4, la que le dio más problemas a todos. Number 4. Yeah. What does Susan study? Where does her friend live? Muy bien. Number 4.
It was so delicious. Who does Eva live? No, Rosina. Es que me, no, se me fue el dos, perdón. Se me fue la E. Pero sí, es, digamos, es who does live in New York? Uh-huh. Who does live in New York? ¿Quién vive en Nueva York? Eva lives in New York. Sí, exactly. Bien, Marcela Rosales, Angie, New York. New York, New York. Number five. Adi, pueden equivocarse. Who does live in New York? Yes. A escribir, Adi. Y el grupo que estaban ahí. En esa estoy. Como de esa me estaban pidiendo respuestas. When does his brother always, no, when does his brother always when does his brother always get up? His brother always gets up. Sí, when does his brother always get up? Perfecto. When does his brother get up? Rosina ya no pondría 6 o'clock. Eso está de más. Ah, sí, es cierto. Okay. Sí, when does his brother always get up? Ya ven, niños. Perfecto. When does his brother always get up? Sí, ¿a qué hora o cuándo se levanta siempre su hermano? How does Mr. Brown go to work? Exactly. How does Mr. Brown go to work? How does también, how does he go to work? Perfecto. How does Mr. Brown o he? Christian ahorró, perfecto, cuando en lugar de decir Mr. Brown, how does he go to work? Perfecto. Next one, the supermarket sells apples. What does, corrector, what does, recuérdense, what does the supermarket sell? Yeah, they sell, the supermarket sells, it sells apples. Number eight. Where do they usually travel on holidays? Excellent. Where do they usually travel to holidays? Where do they usually travel to the countryside? Where do they usually travel? También podría ser. Travel. Hasta ahí. Recuérdese, where do they travel? Or where do they usually travel? Where do they travel on? En todo caso, Claudia. Where do they travel on holidays? Claudia Marcela. Where do they usually travel on holidays? Perfecto. Teacher, con respecto al on, creo que Patrick tenía una duda. Patrick, para que le aclarara ahí el teacher. Dígame. What does Patrick. ¿Cuál es? Es que en la hoja de respuestas que usted nos mandó, en la número, espérame, profe, ahorita le digo cuál. Vale. Aquí dice, en la número 4, many people eat sweet on Halloween. En la primera página, teacher. Ajá. Vale. Entonces, y según lo que dice en las rueditas, no tendría que ser on Halloween, ¿o sí? Porque no lleva la palabra day. ¿Cuál número me dijo? Number 4. De la complete the sentences with in. Ah, on. Yeah. The museum is closed. The number 4. Yeah. Many people eat sweets on Halloween. Holiday with day is on.
Pero no lleva Halloween entiendo Day. Entiendo su punto. Va, terminemos y ahorita le explico. Ok, gracias. ¿A dónde vamos? Veamos, what does Richard teach? Perfecto, vaya, porque lo han seguido. Where does the bus go? Ese está mal escrito ahí, Marcela. No me le quitó el goes. Uh-huh. No hay explicación lógica, Ana. Estoy en un foro, que son los que se abren a veces, uh-huh, y no hay una conclusión lógica. Lo más acertado, dicen acá ellos, es on Halloween. Pero aquí hay, por ejemplo, que lo mismo, ¿no? ¿Qué le puedo decir? But when we talk about Halloween, is we talk about one day, so yeah, that's why we can use one. I know, Christian, but sometimes it's like there are like specific works that come from archaic way. O sea, ya hay a veces expresiones que vienen del inglés arcaico que ya no cumplen, digamos, algunas reglas gramaticales ya establecidas. Mm-hmm. Creo que ayer explicaba, ¿no? Y les decía de curiosidad a un grupo, no sé si lo dije a todos, que pues da la teoría de que el inglés en primero usaba las 5 vocales españolas, pero luego los franceses tomaron parte del inglés y luego los ingleses adquirieron esa parte que los franceses tomaron y empezaron a decir palabras con una I larga. Ya no decían como I corta, sino que una I larga. Entonces, sigue entiendo la regla y les pido que la sigan, pero acá es más, alguien dice lo correcto sería on Halloween. Yo leí algo que dice que si lo utilizas on como on, te referís a un día, pero también lo puedes utilizar como at, que es para referirnos como algo, como a una temporada, como un holiday, por ejemplo. Exacto. Pues. Entonces, estaría correcto de las dos formas. En teoría, y a veces las páginas aceptan, digamos, una teoría. Por eso es de que, digamos, para aceptarlo, podríamos aceptarlo de las dos formas. Pero, vuelvo y le digo, hay foros. Y cuando se abren foros es porque generalmente todavía eso está en discusión. No hay una teoría sí totalmente aceptada. Ok, thank you. Quiero ver algo, para ver una última cosa. A ver, Pérez, solo déjeme. Tal vez sale aquí. Solo déjeme ver. Antes de que nos vayamos, niños. Y si no, voy a ver si lo busco y me pregunta el lunes otra vez. Si no, me esperan. Si no, permítanme. Today is Friday, guys. Ach, wow. Se andaba mal. Andaba a little bit. Wait. No hay. Voy a ver si busco otras explicaciones. ¿Ok? Y si las hallo, con gusto se las digo. Bye, okay. Gracias. About Halloween. Ok. Bye.
Bye, see you later. Hagan sus tareas. Y pues, si no, les voy a estar escribiendo tempranito. Van a ver la alarma del teacher, ¿ok? ¿Cuántas tenemos que tener, teacher? 15. Hasta la tarea 15, por favor. Bye. Ya las hice, teacher. Ya las hice. Vaya, perfecto, ya va a aparecer ahí. Si no, you can close your eyes. Dígame, Carla, le escribí me dijeron, Carla, que ya le habían mandado el proceso, pero que le va a volver a mandar, me dijo Luis. Pero el proceso de... Para... Me mandaron. Ajá. Bye. Para reabrirlo, pero quizás él no entiende que su problema no es que no esté abierto el correo, la plataforma. Quizás él, no sé, o sea, ellos quizás entienden que lo que no, o sea, que no está abierta, que no ha podido abrir la plataforma, pero su problema no es que no la haya podido abrir, su problema es que está ubicada en el tercer módulo. No sé si así le explicó usted a él. Sí, yo todavía le mandé las capturas de pantalla, yo le puse de que tenía, o sea, que sí me dejaba entrar, pero que me decía principiante módulo 3. Uh-huh. Y solamente me dejó en visto. Y después, ajá, eso le iba a decir. Me mandaron otra vez así como que entra el link a este, entre con su correo, eso, pero no, o sea, no es que no pueda entrar, pues. Vaya, entonces, pero ahorita supuestamente ya le volvió a decir el problema, yo ya le volví a escribir, Lo que pasa es que es lo que le decía, ¿verdad? Me aflige, porque digamos, por ejemplo, o sea, todo el mundo tiene tareas y yo no. Sí, no. Y como ella es hasta para el 24, dijo, ¿verdad? Ay, sí. Sí, o sea, hoy ya es 17, creo. Sí. 17. Entonces como que solo faltan como 4 días. 5 faltan, de hecho. Vaya. Le voy a quizás, no quiero, pero quizás voy a escalar hasta donde tenga, digamos, hasta la siguiente persona. Eso voy a hacer. Si gusta, escríbale usted qué pasó, mándeme capturas de pantalla y si es así, yo voy a preguntarle, mire, pregúntele, disculpe, quería saber cómo va mi caso y póngale, fíjese que ya estoy por terminar el curso y no he podido hacer ninguna tarea dado el caso que le comenté. Y mándeme capturas de pantallas a mí, si no yo voy a hablar, digamos, no me gustaría, pero escalaría a la siguiente fase, digamos, al jefe de ellos. Ah, pues entonces ahorita voy a entrar y le voy a mandar lo que me parece para que... No, pero también sería que le escriba a él, por lo menos mañana en la mañana, quizás como a las 9, dígale, mire, fíjese que quedaba esperando una respuesta. Tal vez ya resolvieron mi caso, ya solo faltan 5 clases para terminar el módulo, dígale, y quisiera saber qué es lo que sucede. Ah, va. Mire, pero cree que le puedo escribir a él más temprano. Lo que pasa es que mañana entro a las 7. Yo creo que sí le puede escribir. Él le va a contestar quizás tipo 9. Creo que ellos a 8:30 no entran a trabajar. Ah, va, está bien. Okay. Y fíjese que la otra cosa es de que me mandaron a mí un correo de lo que le dije, que decía que ya para que nos inscribiéramos. Uh-huh. Pero el correo de la persona de recursos humanos está malo, porque ella se llama Gloria y dice Glotia, y yo le escribí Hazel, creo que se llama a Hazel Cardona, ajá. Ajá, a ella, pero ya no me confirmó si lo había reenviado o ya no lo había reenviado bien. Bueno, vuélvale a escribir, dígale, mire, le escribí, no sé si ya me pudo resolver, o sea buenos días Hazel, yo le escribí, quería saber si ya me pudo resolver, así con esa amabilidad. Y tal vez ella le responde, le dice, sí, mira, estamos en el proceso, o estamos en eso. Ay, está bien. Pues solamente lo siento, bien. Carla, en ese sentido. Sí, no, está bien. No, yo me preocupo porque, pues sí, o sea, no voy a tener ninguna porque al final, digamos, usted está tratando de hacer las cosas y no es, en este caso, culpa suya, pues, sino que es más, digamos, un error técnico, ¿no? Sí, ajá, pues voy a esperar entonces. Vaya. Vale, teacher, entonces gracias. Bueno. So sorry, Maritza. No hay problema. Dígame, Maritza, ¿algo en lo que le pueda ayudar?
No, solo me quedé porque me dijo que me tocaba quedarme. Claro, pero le toca quedarse generalmente para algún refuerzo, alguna pregunta extra que usted tenga. Algo que no he comprendido, aunque entiendo yo, por ejemplo, que sus tareas ya las hizo. Sí, comprendo la estructura, pero lo que me falta es estudiar. O sea, saber cuándo aplicar cada regla, o cuándo aplicar in, on, at. Y pronunciación. Pero eso cabal, solo la práctica y los ejercicios que les voy mandando sirven para acentuar ya todo eso. Sí, eso sí. Poco a poco. Sí. No sé si tiene alguna otra pregunta porque tiene varios minuticos todavía, por así decirlo. Lo otro creo que ya lo había mencionado, pero no sé, no puse atención. ¿Por qué se usa good evening y no good night? Ah, fíjese que, bueno, o sea, ya le digo, la regla general, lo que dicen las teorías es que good evening es generalmente... La primera regla dice que es cuando uno llega y que cuando ya se va, uno dice good night. ¿Ah? Pero algunos dicen que también que la noche es solo el periodo entre las 6 y las 8, cuando empieza a estar oscuro, y de las 8 para allá es la noche. Entonces algunos dicen que good evening es como decirlo entre esa hora y después dice good night. No hay, ¿qué le digo? Hasta el momento no hay consenso puro. Simple y sencillamente esas son las dos teorías más aceptadas. ¿Cómo puedo decir? A mí en lo particular, da igual. Generalmente me acostumbro a decir good evening. Generalmente. Pero, como le digo, eso es lo que dicen las reglas. La primera es que cuando uno va llegando dice good evening y cuando te vas dice good night. Y la otra es que good evening es un periodo de tiempo entre las 6 y las 8. Y es como decir hola entre esos periodos. Y ya después pues dice bye, no dices, así como nosotros, digamos que los latinos que decimos buenas noches al llegar y decimos buenas noches al irnos. Eso gracias. Es lo que sucede. ¿Otra duda? Con la plataforma, ahí da para corregir, entonces se guarda la última respuesta. Sí, digamos, usted puede hacer 2, 3 veces el ejercicio y se guarda la última respuesta. Si usted en las primeras tiene mala nota, luego, por ejemplo, después, puede volver a hacerlo y así sacó buena nota en esa es la última nota que se guarda. Sí, solamente. Solo eso, todavía tiene unos 3 minutos, por lo menos. Quiero ver. ¿Cuál es el mejor método para aprender? Porque a veces uno se enfoca en traducir, pero creo que no es esa la clave porque se pierde tiempo y se pierde la idea. Muchas veces depende del propósito que usted tenga para aprender inglés, Maritza Elizabeth. Digamos, yo la gente sí me dice, mire, para pronunciar, cante canciones. Cante canciones. Mm-hmm. Pero si lo que quiere es vocabulario y mire, fíjate en mi trabajo, tengo que leer varios documentos, lea, por ejemplo. Pero mire, entonces, pero mi fin es más comunicativo. Entonces ya ahí sí, pues, yo hoy sugiero que busquen alguna plataforma, casi no las hay, yo antes las conocía, pero hoy se han hecho de pago y ya no me gusta el método que están usando. Pero, lo mejor, si yo quiero comunicarme, buscar a alguien con quien practicar. Simple y sencillo. Digamos, alguien con quien hacer las preguntas. Estoy con la aplicación de Duolingo también, pero siento que mucho redunda. O sea, pregunta lo mismo. Por la plataforma. En el caso, como le digo, yo sugiero eso, ¿no? Es decir, ir hablando. Lo que pasa es que aquí al final no hay nativos parlantes. A veces he dicho a la gente, si usted tiene algún familiar en Estados Unidos, trate de hablar. El problema es que a veces los familiares en Estados Unidos solo hablan un poquito con uno y como uno habla español, ellos también hablan español. Sí, eso entonces, pasa. Pero lo mejor sería practicar, por decir, a veces la gente dice, mire, el niño se acaba de ir y ya habla inglés. Pues sí, pero
Él pero porque lo practican a diario. Exacto, no. Y además él se expuso solo al inglés. Es decir, sí. Nosotros como nos damos a entender en español, hablamos español. Allá los niños se esfuerzan a aprender inglés porque se hallan encerrados en que solo en inglés casi habla la gente. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Aprender. Pero aquí como nosotros, algo así como que, no, va a su trabajo y le hablan en español, va a su casa y le hablan en español. Entonces, nadie se esfuerza, digamos así, a poder aprender inglés. Sí, en las clases he aprendido vocabulario nuevo y de escucharlos pronunciar he aprendido pronunciación. No, es que, para eso son las clases y para eso son las orientaciones, ¿no? Entonces, sí. Esa es como la sugerencia, ¿no? Dependiendo del propósito, así usted enfoca. Pero sí, por lo menos oír música en inglés de los 70, 80, 90, le da a uno una buena fluidez, le da vocabulario a la lectura, porque lee, aunque sea la letra de las canciones, y te enseña lo que usted dice. A pensar en inglés. Uh-huh. A veces la gente, yo le decía que esos son microprocesos de nanosegundos, por así decirlo. El que usted, por ejemplo, alguien le habla en inglés, primero usted procesa qué le dijo, lo pasa a su español, luego pasa a su español lo que quiere decir, se recuerda el vocabulario, tiene que ordenar cómo va y luego tiene que acordarse la pronunciación, como entre 6 a 10 microprocesos. Se quedó así como que, cargando. Exacto, cabal, como que Windows cargando. Entonces, hacer ese proceso solo se logra, digamos, teniendo estos métodos. Por ejemplo, uno de ellos es oír música. La gente oye música, pero a veces la quiere traducir y ya va buscando qué significa en español. Entonces, a veces no, es solo de oírla, pronunciarla tranquilamente. Sí, eso es todo. Ok, está bien. Entonces, Maritza, I think so that you can go to sleep if you want. You can close your eyes and go to your bed. Thank you. You're welcome.